Fiera, Club León de México, narrador del pueblo, Filo González, oficialmente bienvenido. Buena tarde, ¿y qué está tomando? Gallo, la mejor cerveza, Gallo, la mejor cerveza. Buenas tardes, Oscar Antonio Dando. Buenas tardes, Guatemala. Bienvenidos a este juego internacional. Inmediatamente en colaboración, Negro Fondo, por medio del representativo de Guastatoya. Era, intentaba quedarse Marco Turigo Rivas con el comando para el sector de la banda derecha. Va corriendo en el sector cubierto por medio de José. José Márquez, en el fondo, parece. Se aproxima, medio vuelta de Menezes, manda largo el pase, viene con velocidad por medio de el jugador es Omar Fernández, remate, balón al fondo. ¡No! El equipo León de México, la Fiera, en el minuto 23 anota por medio de Omar Fernández. Le permitieron el espacio, burló al primero, el segundo y luego encarando el tercero, suelta ese violento remate que va al fondo de la puerta, defendida por el guardameta Adrián de Lemus. En el minuto 23, 1-0, Oscar Antonio, escuchamos el comentario, ser comentando de Alegría, Guatemala. Landín, Landín, recibe entrada fuerte de Andrés Mosquera, el árbitro permite el juego recio, se queda el jugador de Guastatoya. Aquí sí existe fuera de lugar, no, sí, balón que se va al fondo, ¡no! Favor de León en el minuto 34, coloca Elías Hernández en 34 minutos, el segundo gol para la Fiera, el equipo León de México, ya tiene 2-0 el marcador, balón en la portería de Adrián de Lemus, 2-0 es el marcador, pierde Guastatoya, gana León de México, Oscar Antonio, escuchamos el comentario, pásalo entre fútbol, GT.